muy buenas tardes. Hoy es domingo 31 de mayo del año 2015 y este es un noticiero Krypton Televisión. Y bueno, le doy la bienvenida a Angélica Martínez y a Sergio Marín. Estamos aquí en la Plaza de Armas en el primer cierre. Plaza de Fundadores, correcto, Plaza de Fundadores de San Luis Potosí, donde en unos momentos más será el cierre de campaña de los candidatos de Acción Nacional. Angélica, buenas tardes. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Sergio. Como siempre, un placer estar con todos ustedes. Y bueno, estamos aquí, como dice mi compañero, desde la Plaza de los Fundadores, en donde hoy se llevará a cabo el gran cierre de campaña del candidato que tiene Pues estamos aquí en medio de un tumulto, Angélica. Hay una gran participación de los seguidores de los candidatos de Acción Nacional. En estos momentos viene una marcha saliendo del Jardín de Tequis, encabezada por Sonia Mendoza, por Javier Azuara y por todos los candidatos que confluyen sus distritos en San Luis Potosí. Mira la marcha para acá y aquí ya está llena, no sé dónde lo van a meter. Angélica, Sergio, les quiero comentar que la señal de esta transmisión está siendo transmitida a través de la internet, a través de Krypton.mx y a través de la página oficial de Sonia Mendoza, para aquellos que no han podido venir de todo el estado, que puedan dar seguimiento pues a esta gran movilización cívica del Partido Acción Nacional, donde bueno, pues se cierra en uno de los distritos, el distrito más importante que es la capital, es la alcaldía donde converge pues todo el centro de político y administrativo de San Luis Potosí, y la gubernatura, bueno, que está aquí atrás de nosotros, Palacio de Gobierno, ¿no? Exactamente. Así es, me parece que algo importante destacar, si ustedes están de acuerdo, ha sido precisamente que no solamente se han generado nuevas propuestas, sino que hubo el cambio en la imagen. Y lo que ha propuesto en este caso el Partido Acción Nacional pues es presentar candidatos con una visión diferente, joven, y que evidentemente bueno, pues han tenido una trayectoria importante, y que ahora bueno, se les presente esta oportunidad para tratar de encabezar un proyecto político que pues a juicio de muchos potosinos es el proyecto que puede de alguna forma ayudar y apoyar al desarrollo de San Luis Potosí. Así es. Sin duda, y como tú bien dices, son gente joven que trae propuestas innovadoras, que sin duda alguna entra en un plan bien trazado de lo que será el desarrollo sustentable aquí en la capital potosina y en el estado de San Luis Potosí. Así es, bueno, Javier Azuara representa un proyecto, como dices tú, Angélica, un proyecto muy joven, que ha caído bien entre los ciudadanos de San Luis Potosí, porque representa una nueva generación de políticos que han estado muy, muy cerca de los ciudadanos, recogiendo todas esas necesidades que, bueno, San Luis Potosí, a pesar de tantos gobiernos que ha tenido, aún queda mucho por hacer, Sergio. Lo que tú estás diciendo es muy importante, porque efectivamente, Sergio, Javier Azuara y su comitiva, así como la de la participación de los candidatos, ha sido muy incluyente con la población en general. Realmente han visitado colonias y comunidades, por supuesto las tres delegaciones, para conocer también
también el sentir de la población y las necesidades y las demandas que hay en cada una de las localidades aquí en San Luis. Sí, sin lugar a dudas, y bueno, es que la problemática, creo que todos los ciudadanos la conocen muy bien, sabemos que de qué se está requiriendo, de qué se está diciendo aquí en San Luis Potosí. Y bueno, evidentemente, el propio Javier reconoce que la situación es algo complicada, pero sabemos que actualmente la condición del gobierno y la situación de las finanzas hay poco margen de operación, pero bueno, siempre el proyecto y la versatilidad y la imaginación y las ganas, que también son muy importantes en este tipo de proyectos, son igual de trascendentes para poder hacer las cosas bien. Oye, bueno, estamos aquí con el alma en un vilo porque estamos, tratamos de escoger, vete, Sergio, Angélica, un lugar un poco, digamos que tranquilo, pero bueno, nos está ganando la multitud. Tratan de atravesar aquí por el medio de la transmisión, pero bueno, aquí ya hemos tenido voluntarios que se han acercado a ayudarnos a que esta transmisión sea lo más limpia que se pueda, pero sin embargo, pues una transmisión en vivo y en directo desde la capital de San Luis, y todo pasa, ¿no? Y aquí estamos, cada vez hay más gente, atrás de nosotros hay políticos de Acción Nacional, está el senador Octavio Pedrosa, está Alejandro Zapata, que contendió con Sonia Mendoza para la candidatura en la interna, y bueno, pues ahí está, ¿no? Aquí está apoyándola para que este proyecto de Acción Nacional salga adelante el próximo 7 de junio. Por supuesto que sí, y efectivamente estamos entre gran algarabía, en medio del ánimo de la gente que realmente está congregada aquí en la Plaza de los Fundadores, con el gran deseo de que los candidatos de Acción Nacional sean los ganadores en las próximas elecciones, porque queremos que gane la gente. Sí, así es, ese es el lema que ha estado desarrollando, no solamente en este caso Sonia Mendoza, Javier Azuarga, todos los candidatos que en este caso encabezan diferentes proyectos a través de Acción Nacional. Bueno, la verdad es que estamos impresionados por la cantidad de gente que se ha hecho aquí, que un contingente de personas que, bueno, pudimos observar a través del recorrido que hacíamos hacia este punto de la ciudad, hacia el centro de la ciudad, que ya estaban preparándose prácticamente para hacer también caravana y, bueno, arribar ya, pues, aunque, si no es que ya en unos minutos más para seguir abarrotando este escenario, ¿no? Así es. Compañeros, Angélica, Sergio, voy a hacer un corte pequeñito para tratar de que vengan estos micrófonos algunos de los políticos de Acción Nacional que ya andan por aquí y poder platicar con ellos antes de que inicie ya el mitin formal, ¿no? Vamos a hacer un corte y regresamos, no se vayan, seguidores de Krypton MX. Una amiga, Vico Almazán, que se vino desde Chicago a votar por Acción Nacional. ¡Eso! Estos son ciudadanos que cumplen con su labor. Se ve, se siente, Sonia está presente, se ve, se siente. ¿Nueva creación? ¡Bien! ¡Bien! Mucho ánimo aquí en San Luis Potosí. Y fíjense que es muy importante que contagiemos esta energía. Tenemos muy pocos días. Tenemos que contagiar a nuestras familias. Tenemos que contagiar a nuestros amigos, a nuestros compadres, a nuestros compañeros. Llevar este mensaje de que Acción Nacional hace que ganes tú y que gane la gente en San Luis Potosí. Bien, continuamos entre gran algarabía en esta Plaza de los Fundadores. Y bueno, tenemos como invitados especiales, en este caso al senador ingeniero Octavio Pedrosa Gaitán, a quien me da mucho gusto realmente saludarlo, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias, pues como siempre un placer saludar a todo el teleauditorio, pues con mucho entusiasmo, porque hoy es la culminación de todo un largo proceso de campaña y tenemos mucha confianza en que los candidatos de Acción Nacional se levanten con un gran triunfo el próximo domingo 7 de junio. Estábamos haciendo mención hace unos minutos acerca de que son jóvenes, sobre todo los que están encabezando esta gran encomienda que va a tener precisamente el panismo aquí en San Luis Potosí. Pues sí, yo creo que por esa razón ya no me correspondió participar en esta ocasión. Ahora vemos una nueva camada de gente muy joven, de gente muy entusiasta. Y bueno, ellos son el futuro y el presente del Partido Acción Nacional. Que a nivel nacional el partido Acción Nacional se va a reposicionar, hay muchas posibilidades de ganar varias de las gubernaturas, entonces bueno, pues vemos con gran optimismo el futuro. Algo
dado poca relevancia es al Congreso de la República. Los próximos diputados que se van a elegir 300 de mayoría, por lo mismo creemos que Acción Nacional va a tener ahora mayoría en el Congreso. Es el caso de Ángeles Rodríguez, de Rubén Guajardo, como candidatos a diputados federales por la capital, por los distritos 5 y 6 aquí en San Luis Potosí. ¿Listos para lo que va a ser la elección en prácticamente una semana? Bueno, estamos listos, siempre habrá detalles que afinar, pero tenemos mucha fe que la ciudadanía será nuestro mejor guardián, el que mayor vigile las casillas. Invito a que haya un clima de armonía, de paz, de tranquilidad, de civilidad, que los ánimos no se exacerben y que gane finalmente San Luis Potosí. Pues muchas gracias y un saludo muy afectuoso a todos. Gracias. Gracias. Seguimos al aire. ¿Perdón? Seguimos al aire. Evidentemente, bueno, las palabras del ingeniero Octavio Pedrosa Gaitán, que bueno, sobra decirlo, angelicano, es un personaje político muy conocido desde luego aquí en San Luis Potosí en esta ocasión. Bueno, pues en un acto de madurez él mismo reconoce que no le tocó representar en este caso el proyecto que él pretendía, pero vaya, a final de cuentas se suma, ¿no?, en el apoyo para los candidatos de Acción Nacional y bueno, es uno más de los personajes de este partido político que están haciendo también un trabajo importante para apoyar todos estos proyectos. Por supuesto que sí, Sergio, lo que tú bien dices es cierto, realmente en el PAN estamos viendo unión, estamos viendo un trabajo conjunto, estamos viendo participación por parte de todos y eso, bueno, por supuesto, es muy importante, es vital para ganar estas elecciones. Estamos hablando del gobierno federal, de un senador, del gobierno estatal, por supuesto, y de los municipios. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y bueno, seguramente se estará haciendo lo propio en cada uno de los 58 municipios en los cuales también hay diferentes propuestas. Va a ser una contienda sin lugar a dudas interesante y bueno, habrá que platicar también sobre lo que está en este caso haciendo el Partido Acción Nacional, presentando sus propuestas a la población. En este momento ya podemos apreciar, ya prácticamente no cabemos en tanta gente que está llegando a este punto, ¿no? Minutos de que arribe la caravana presidida por los candidatos Sonia Mendoza, Javier Azora Zúñiga y por los candidatos para las diferentes diputaciones locales y federales. Sí, por ahí están haciendo acto de presencia varios de los diferentes personajes políticos que también están haciendo su manifestación de apoyo hacia los candidatos de Acción Nacional. Y bueno, fueron prácticamente en lo que se refiere a gobierno del estado los candidatos 3 meses, ¿no?, de actividad y que bueno, están a punto de concluir el próximo miércoles, según lo marcan las propias leyes a nivel electoral, es cuando concluyen oficialmente estas campañas políticas y hoy se hace el cierre de campaña aquí en la capital potosina. Seguramente habrá más actividad en este sentido para los diferentes regiones del estado potosino, lo que se refiere a Sonia Mendoza y seguramente Javier Azuara hará lo propio. Efectivamente, así es, va a haber cierres, por supuesto, al interior del estado con la candidata Sonia Mendoza. Y bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Nos vamos a tomar unos minutitos para poder organizarnos en medio de esta gran fiesta que está significando para nosotros y para todos los que confiamos en el Partido Acción Nacional. Yeah.
cercano a la gente, porque él sí te entiende. Y con el pan llegó la esperanza para lograr un cambio, un cambio de vida. Bríndale ya con fe tu apoyo, Javier sí te entiende, nuestro presidente. Gente buena de San Luis, que se escuche fuerte la voz de Acción Nacional. Están listos para recuperar la grandeza de San Luis Potosí. Claro que sí, ¿o a poco no? Estamos listos para recuperar la confianza de las y los potosinos con nuestros candidatos de Acción Nacional, que en estos momentos arriban a esta emblemática Plaza Fundadores. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Viene llegando con nosotros la que será sin duda nuestra próxima gobernadora, Sonia Mendoza, y por supuesto nuestro próximo alcalde de San Luis Potosí, Javier Azuara Zúñiga. Amigos, amigas, Sonia Mendoza, Javier Azuara y las y los candidatos de Acción Nacional son el cambio que quiere la gente, son el cambio que necesita San Luis Potosí. Son el cambio seguro para llevar adelante a San Luis Potosí. Así que ¡arriba ese ánimo! Mi presidente. Este 7 de junio ganas tú y gana la gente. Queremos retomar ese rumbo que San Luis Potosí merece. Ese rumbo de desarrollo. Ese rumbo de crecimiento. Ese rumbo de funcionarias y funcionarios honestos. Queremos recuperar el gobierno que merece San Luis Potosí. Ténganlo siempre bien presente. Y está ya en este escenario nuestra próxima gobernadora de San Luis Potosí, Sonia Mendoza Díaz. Por todito el altiplano. Sonia gobernadora, Sonia gobernadora, Sonia gobernadora, Sonia gobernadora. Y se encuentra también con nosotros Javier Azuara Zúñiga, nuestro próximo presidente municipal. La capital del estado. La capital es así del como estado y su gente. Nuestra gente buena de San Luis. A nuestros candidatos de Acción Nacional. Arriba esas banderas. Arriba los corazones. Porque en San Luis Potosí hay convicción. En San Luis Potosí tenemos la certeza de que este 7 de junio ganarás tú y ganará la gente buena de San Luis Potosí, porque volvemos a creer y nada de apatía y nada de pesimismo. Necesitamos a la ciudadanía. Necesitamos que se acerque, paisanos, necesitamos que participe, porque San Luis Potosí lo merece. Así que arriba ese ánimo, porque estamos aquí con convicción. Estamos aquí por amor a San Luis Potosí. Yo soy de San Luis Potosí. También contamos con la presencia apoyando a nuestros candidatos a una amiga de San Luis Potosí, Margarita Zavala. Y por supuesto, nuestro presidente
de nuestro partido, Gustavo Madero. Se llama Javier Azuara. Él es mi candidato. En San Luis Potosí todos. Por el PAN vamos votando. Él es visión, unión, esperanza para lograr un cambio. En Javier yo creo. Bríndale ya con fe tu apoyo. Javier, si te entiende, nuestro ¿Cómo está la gente buena de San Luis? Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos complace verlos hoy aquí reunidos compartiendo un mismo objetivo: iniciar una historia de cambio para nuestro San Luis Potosí. El día de hoy nos acompañan quienes con su apoyo y de la mano de ustedes nos guiarán para hacer más grande a San Luis Potosí. Nuestros candidatos de Acción Nacional. Gracias por ser parte de este camino, que ya en una semana, este 7 de junio, hará que ganes tú y que gane la gente. Nos acompaña nuestro amigo presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional, Gustavo Madero. Está con nosotros una mujer que ha demostrado que con trabajo se pueden lograr los sueños. Nuestra próxima gobernadora, Sonia Mendoza. Nos acompaña la familia de Sonia. Genaro López, Itzel López y Carla López, gracias por estar aquí. Y nos acompaña un hombre enamorado de nuestra ciudad, alguien con la tenacidad para superar las adversidades y cumplir a cabalidad sus compromisos. Me refiero a nuestro candidato de Acción Nacional a la alcaldía de San Luis Potosí, Javier Azuara Zúñiga. Le acompaña, por supuesto, su esposa, Diana Solorio López. Agradecemos el apoyo y la presencia aquí en San Luis Potosí de Armando Reynoso, exalcalde de Querétaro. Agradecemos la presencia de una amiga de San Luis Potosí que siempre, siempre está con nosotros. Ella es Margarita Zavala. ¡Arriba esas porras!
Nos acompaña nuestro amigo y senador de la República, Ernesto Cordero. Agradecemos la presencia de igual manera a nuestro presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Héctor Mendizábal Pérez. Nos acompaña nuestro amigo y presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, José Antonio Zapata Meraz. Vamos a recibir al frente de este escenario y les vamos a pedir que se acerquen a nuestros candidatos y nuestras candidatas a diputaciones federales y locales. Ellas adelante, son adelante, amigos. Ángeles Rodríguez Aguirre, Rubén Guajardo, Moisés Rodríguez por el quinto local, Felipe Almaguer por el sexto distrito local, Mariano Niño por el séptimo distrito local y por supuesto Antonieta Ojeda por el octavo distrito local. ¡Arriba ese ánimo! Ellos y ellas representarán a San Luis Potosí de la mejor manera, con su ayuda y su voto, este 7 de junio. Así que fuerte el aplauso a nuestros candidatos y candidatas a diputados locales y federales. Queremos agradecer la presencia de nuestro amigo senador de la República, Octavio Pedrosa Gaitán. De igual manera queremos agradecer la presencia de nuestra senadora Vianey Montes. Muchísimas gracias por acompañarnos y por apoyar a todas las candidatas y los candidatos de Acción Nacional, a un gran gobernador, a nuestro ex gobernador Marcelo de los Santos. Agradecemos también la presencia de nuestros expresidentes municipales, Alejandro Zapata Pero Gordo y Mario Leal Campos. Agradecemos también la presencia del candidato a la presidencia municipal de Soledad por Acción Nacional, Juan Carlos Velázquez. Queremos agradecer también la presencia de diputados locales que el día de hoy nos acompañan. Ellos son Miguel Maza, Juan Pablo Escobar y Alejandro Boris Lozano. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias también a los diputados y las diputadas federales que nos acompañan. Conchita Ramírez, Jorge Pérez, José Luis Contreras. Ellos son nuestros candidatos de Acción Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. En primer término, los invitamos a escuchar el mensaje de quien nos devolverá con trabajo y pasión la esperanza de creer en un San Luis mejor. Me refiero a nuestro candidato de Acción Nacional a la alcaldía, Javier Azuara Zúñiga. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar acompañándonos, no únicamente el día de hoy, sino estos 60 días de campaña. Les quiero hacer una pregunta. ¿Saben a qué huele en San Luis Potosí? ¿No escucharon? Huele al Partido Acción Nacional, porque vamos a recuperar la alcaldía y la gubernatura del estado.
En primer término, quisiera agradecer a nuestra próxima gobernadora, Sonia Mendoza, por este trabajo arduo en esta campaña. Muchas gracias por hacer equipo, Sonia. Quiero en este momento comentarles a todas y a todos ustedes que esta campaña ha sido 100% respaldada por nuestro jefe Gustavo Madero. Muchas gracias por estar aquí, por respaldarnos. Y en estos 60 días de campaña hemos tenido la presencia de una distinguida ex primera dama, de alguien que llevó muy en alto el rebozo de Santa María. Me refiero a nuestra amiga Margarita Zavala. Muchas gracias, Margarita. Y quiero decirles algo. Quiero decirle que nosotros los panistas sí presumimos a nuestros exalcaldes y exgobernador. Sí presumimos a nuestro amigo Alejandro Zapata. Muchas gracias por este respaldo, Alejandro. Y también aunque fue nuestro exgobernador del estado, nuestro amigo Marcelo de los Santos, muchas gracias por ese respaldo y la modernidad que llegó a San Luis Potosí con usted. Y en esta campaña hemos tenido un respaldo de un gran amigo de todos los potosinos. Me refiero a un amigo en el cual he hecho campaña desde hace varios años. Un amigo que el día de hoy es un referente para tener una alcaldía más humana. Me refiero a mi amigo Octavio Pedro. Muchas gracias, Octavio, por este respaldo. Pero lo más importante, el día de hoy, son todos ustedes que nos están acompañando y que con su trabajo nos están llevando a ganar la alcaldía de San Luis Potosí. Muchas gracias por su trabajo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y el día de hoy públicamente quiero agradecer a una mujer que me ha acompañado en estos 60 días, a una mujer que es mi familia y me demostró que los potosinos y las potosinas no tenemos miedo. Te quiero agradecer, Diana, por estos 60 días de trabajo. Te quiero agradecer porque me demostraste de qué estamos hechos en San Luis Potosí. Muchas gracias. Muchas gracias. Durante estos 60 días he caminado con ustedes varias colonias, varias calles. He tocado varias puertas con ustedes. Con sol, con lluvia, en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Y saben cuál es el resultado de estos 60 días de trabajo? Que las encuestas en la calle, en las colonias, saben perfectamente que el 7 de junio vamos a recuperar la grandeza de San Luis Potosí. Vamos a abrir las puertas del Palacio Municipal gracias al amor que tienen por esta tierra. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Gracias a ustedes vamos a recuperar la alcaldía. Porque todos ustedes tenemos una coincidencia.
todos los que hemos trabajado en esta campaña tenemos una coincidencia. Ya no queremos 6 años perdidos. Ya no queremos autoridades. Ya no queremos autoridades que inviten a sus familiares de aviadores y que cobren sin trabajar. Ya no queremos autoridades que finjan gobernar y se la pasen haciendo todo menos el beneficio de las obras para el pueblo. El día de hoy les quiero decir que las encuestas no mienten. El día de hoy les quiero decir que el Partido Acción Nacional va a ganar. Pero es muy importante el trabajo de todos nosotros este próximo domingo. Necesitamos hablar con nuestros amigos y con nuestra familia. El día de hoy es importante que les digamos: el PRI está en tercer lugar. Cualquier voto al PRI va a ser un voto nulo. Pero lo que más nos preocupa, y es importante que lo comenten con su familia, cualquier voto a ese partido va a ser abonar a la inseguridad. El día de hoy necesitamos el voto útil de todos los potosinos que queremos un San Luis en paz. Y junto con ustedes poder tener un gobierno municipal donde vuelvan los miércoles ciudadanos, donde exista el apoyo a las madres solteras, donde exista el apoyo a los adultos mayores, donde exista las becas educativas, porque ya no queremos más que batallen los padres de familia para el tema educativo. Pero también queremos un gobierno incluyente, que pueda tener apoyos para las personas que tienen discapacidad, que pueda ser sensible con todos y que pueda realmente recuperar el desarrollo de esta gran ciudad. El día de hoy les quiero decir que en estos 60 días de campaña no vamos a permitir que la inseguridad gobierne San Luis Potosí. Queremos que gobierne la gente buena. El día de hoy les quiero compartir que en estos 60 días de campaña que hemos trabajado con Ángeles Rodríguez, que es una gran amiga y va a ser la próxima diputada federal, que hemos trabajado con un joven muy tenaz que es Rubén Guajardo y va a ser el próximo diputado federal, y que de la mano de Mariano Niño, nuestro próximo diputado local del séptimo distrito, de Moisés Rodríguez, nuestro próximo diputado local del quinto distrito, Antonieta Ojeda, nuestra próxima diputada local del octavo distrito, y Felipe Almaguer, vamos a recuperar la grandeza de San Luis Potosí. El día de hoy le digo a Sonia que el próximo 7 de junio nos vamos a concentrar aquí, porque va a ganar la gente buena, porque va a ganar la paz, porque queremos un mejor estado, porque queremos que gane Acción Nacional. ¡Viva Acción Nacional! ¡Queremos un cambio seguro! ¡Viva los potosinos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Muchas gracias por su apoyo! ¡Arriba! ¡Ese aplauso para Javier Azuara! ¡Arriba ese ánimo! ¡Arriba esas porras! Oh. A ver, vamos a hacer un ejercicio.
Vamos a bajar tantito las banderas, poquitito nada más, vamos a bajar poquito las banderas. Miren qué bonito, así les vemos a todos su rostro y salen mejor en la foto. Muy bien, ¿ya tomaron foto? Bueno, ahora sí, arriba las banderas. ¡Eso! Miren, amigos, amigas de San Luis Potosí, vamos a escuchar ahora a una mujer amiga de San Luis Potosí, una mujer con raíces profundas en San Luis Potosí, una mujer que queremos mucho, nuestra ex primera dama, Margarita Zavala. Muchas gracias. Gracias, jefe nacional, candidatos, candidatas, muchas felicidades. Sonia, tus hijas, felicidades. Javier, también. Marcelo, es un honor estar aquí porque yo siento San Luis Potosí especialmente, porque vine también a varios municipios de donde ustedes vienen, porque vi a esta hermosa ciudad y porque he venido muchas veces. Aquí en esta misma plaza y en estas mismas calles caminamos con Marcelo de los Santos y antes con Salvador Nava Martínez. Y Salvador Nava Martínez y el PAN le dijeron a San Luis Potosí y a México que se podía llevar una presidencia municipal con honestidad y con responsabilidad y con transparencia. Y después de Salvador Nava Martínez vinieron muchos más. Vino Alejandro, vino el propio Marcelo, vino Octavio, vino Mario Elal, vinieron Flavio, vinieron muchos presidentes municipales. Y hoy Javier Azuara va a tomar la estafeta porque vamos a votar por él para presidente municipal. Y él tomará la estafeta de estos hombres porque él y solo Javier Azuara puede hacer el cambio en la ciudad de San Luis Potosí. Ese es el cambio seguro, ese es el cambio con responsabilidad y no vamos a ceder ni al discurso de la abstención ni al discurso del populismo. Javier Azuara es el único que puede hacer un cambio responsable y un cambio seguro. Y yo sé, potosinos, que ya les van a... que en estos días empezará toda la maquinaria y en estos días ya sabemos que empezarán a repartir despensas y dinero, pero nosotros sabemos muy bien lo que el PAN les dice a los ciudadanos: no se compra el voto, no se vende la dignidad, queremos ciudadanos y ciudadanas libres que no les digan por quién votar, sino que los convenzan, que no los amenacen con que van a perder su trabajo. Y respecto a todo eso que les dan de despensas, el PAN ya sabe qué decir: agarra lo que te dan, agarra lo que te dan y vota por el PAN. Voten este 7 de junio por Javier Azuara. Él es un joven que ha recorrido las calles con todos nuestros candidatos y candidatas. Javier Azuara sí sabe qué hacer con la ciudad de San Luis Potosí. Y les voy a decir también que Sonia, con Sonia gana la gente. ¿Y por qué gana la gente con el PAN? Porque con el PRI no gana la gente. Gana la corrupción. Y hoy San Luis Potosí es el estado, de acuerdo al INEGI, con más corrupción. Y eso, potosinos y potosinas, no es justo ni es cierto. Con el PAN gana la gente porque va a ganar la honestidad. Con el PAN gana la gente porque es un gobierno que sabe crecer. Y cuando gobernó el PAN en el gobierno federal, en el estado, en el municipio, es cuando mejor le ha ido a San Luis Potosí. Y si no, que nos lo digan con Marcelo y con cada uno de los alcaldes. De hecho, los candidatos del PRI, de cualquier partido, si hoy pueden hacer mejor campaña, es porque fueron por las carreteras que se hicieron con el gobierno del PAN y de nadie más. Hubo más escuelas,
más hospitales, más becas. Gana la gente porque el PRI no puede ni sabe combatir la inseguridad. Nadie de ellos sabe hacerlo. Y el PAN sí sabe qué hacer con la inseguridad, con la economía. Y gana la gente. Con Sonia gana la gente porque es una mujer. Hoy nuestras niñas pueden soñar que pueden ser gobernadoras. Hoy nuestras niñas y nuestras mamás y nuestras abuelas pueden soñar con que una mujer honesta, trabajadora, capaz, sencilla, entregada al pueblo, va a ser gobernadora de San Luis Potosí. Muchísimas gracias. A continuación, los invitamos a escuchar la intervención de alguien quien nos enseñó y demostró que la mejor manera de servir a la gente es con hechos. Me refiero al mejor gobernador que ha tenido San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga. Muchas gracias. Muy buenas noches, señoras y señores, amigos todos. Yo quiero agradecer en primer lugar a nuestro presidente Gustavo Madero, a Margarita Zavala, al senador Ernesto Cordero y a todos los que han venido a apoyar las candidaturas de Sonia Mendoza y de Javier Azuara, porque tenemos que recuperar el gobierno de San Luis Potosí, el gobierno de nuestra ciudad capital y el gobierno de nuestro estado. Porque como todas y todos ustedes saben, Acción Nacional gobierna y gobierna bien. Y para muestra de ello, son las administraciones municipales que hemos tenido emanadas de nuestro partido Acción Nacional y la administración estatal que también tuvimos. Y por eso estoy aquí, para apoyar yo también a quien será nuestra próxima gobernadora de San Luis Potosí, Sonia Mendoza. Y también para apoyar a quien será nuestro próximo presidente municipal, Javier Azuara. Y les agradezco a todas y todos ustedes que estén aquí para brindarles su apoyo. Porque necesitamos un cambio, necesitamos que San Luis retome el camino de la prosperidad, el camino del empleo, el camino de la seguridad. Y yo estoy seguro que con Sonia y con Javier lo vamos a lograr. Porque San Luis Potosí, sí, sí necesita un cambio. Un cambio, pero no un cambio de una persona por otra. Necesito un cambio de amor a nuestra ciudad, un cambio de amor a nuestro estado, un cambio de actitudes, un cambio en la mejora de hacer, en la manera de hacer las cosas. Y eso lo van a poder hacer Sonia y Javier, estoy seguro. Y también estoy seguro de que Sonia y Javier van a ir a nuestras colonias, a nuestros municipios, para ver a nuestra gente, para escucharla, para sentir junto con ellas sus necesidades y trabajar por ellas. Por eso,
yo les pido su apoyo. El próximo 7 de junio ya estamos muy cerquita. Y si tenemos el apoyo de todas y todos ustedes, el próximo 25 de septiembre va a concluir una administración. Y el 26 de septiembre vamos a entrar ahí al Palacio de Gobierno nuevamente con Sonia Mendoza como gobernadora de nuestro estado. Y el 1 de octubre vamos a entrar al palacio que está enfrente, al Palacio Municipal, con Javier Azuara como presidente de nuestra ciudad capital. Y tengan ustedes la seguridad de que a partir de ese 26 de septiembre y de ese 1 de octubre, Sonia y Javier van a trabajar cada minuto y cada segundo de su vida por todas y todos los potosinos, en especial por los que menos tienen. Así es de que vamos adelante, vamos y llegaremos juntos nuevamente, juntos al Palacio de Gobierno, el próximo 25 de septiembre. Gracias, que viva Sonia, que viva Javier, que viva Acción Nacional, que viva México, que viva San Luis Potosí. Gracias. Muchas gracias a don Marcelo por sus palabras. Y sobre todo, muchas gracias por demostrarnos que con una buena dirección, con una buena cabeza y con un buen gobierno, San Luis Potosí sale adelante. ¡Arriba esas banderas! ¡Sonia gobernadora! ¡Javier presidente! ¡Sonia gobernadora! ¡Javier presidente! ¡Sonia gobernadora! ¡Javier presidente! ¡Sonia gobernadora! ¡Javier presidente! ¡Muy bien! ¡Qué bonito ánimo se vive aquí en San Luis Potosí, en esta emblemática plaza de los fundadores! Y yo les invito, amigas, amigos, a que escuchemos ahora a un gran panista, nuestro amigo, el senador Ernesto Cordero. ¿De qué color está el cielo en San Luis Potosí? ¿De qué color es la esperanza del estado de San Luis Potosí? Que me escuchen fuerte y claro. El estado de San Luis Potosí, la capital San Luis Potosí y muchos municipios más los va a volver a gobernar el Partido Acción Nacional. ¿Y saben por qué? Porque gobernamos mejor que ellos. Antes de que llegara Fox, antes de que llegara Calderón, quiero que me digan si había becas para sus niños en las escuelas. Si había seguro popular. Si había apoyo para adultos mayores. Si había apoyo para vivienda. Antes de Marcelo de los Santos, quiero que me digan si se construían carreteras en San Luis. Si se construían universidades. Ese es el sello de los gobiernos de Acción Nacional. Es gente sana, es gente honesta, gente que gobierna bien y por su gente. Por eso hoy aquí, Alejandro, Octavio, Mario, exalcaldes de esta ciudad, se pueden parar frente a ustedes
darles la cara y ustedes los reciben con cariño y agradecimiento. ¿Cuántos priistas pueden hacer esto? Este 7 de junio tenemos la gran oportunidad de regresar los buenos gobiernos a San Luis Potosí. El sueño está en sus manos, no lo dejen escapar. Díganme, ¿cuándo van a tener la oportunidad de tener una gobernadora honesta, trabajadora, puntual, chambeadora como ustedes? ¡Ahora o nunca! ¡El 7 de junio a votar con esperanza por el Partido Acción Nacional! ¡Siéntanse orgullosos de votar por el PAN, por Sonia, por Javier, por todos los candidatos del PAN! ¡Gente honesta, gente trabajadora! ¡Y díganle a Toranzo, si alguien lo ve por ahí, que vaya limpiando los cajones, porque ahí le va Sonia y la Esperanza Azul! ¡Que viva el PAN! ¡Que viva Sonia Mendoza! ¡Que viva Javier Azuara! ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que viva México! ¡Arriba ese aplauso para nuestro amigo Ernesto Cordero! ¡Arriba esas porras! Ahí se escuchan ya también los tambores de nuestros taxistas. Gracias a la gente de Pozuelos que nos acompaña. ¿Dónde están? María Cecilia, Langostura. A ver, que se escuchen esas porras. Sonia Gobernadora, Javier Presidente. 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 ¡Muy bien! A ver, ¿cómo está ese ánimo, San Luis Potosí? Los invitamos a escuchar a continuación el mensaje de nuestro presidente de nuestro partido Acción Nacional. Él es Gustavo Madero. ¿Cómo está ese ánimo? ¿Cómo están esas mujeres hermosas, valientes? ¡Arriba las mujeres! Van a tener la primer mujer gobernadora de San Luis Potosí, Sonia Mendoza. Amigas y amigos, ya lo dijo Ernesto Cordero, ya lo dijo Margarita Zavala, ya lo dijo Marcelo de los Santos, los panistas gobiernan mejor. Por eso no queremos estos priistas, porque están reprobados. Ya lo reprobamos. Ya reprobamos. Reprobamos a Peña Nieto. Ya reprobamos. Reprobamos a su gobierno que nos prometió que íbamos a crecer el doble y que iba a haber ingresos para sus familias. ¿A ustedes tienen más ingresos sus familias? ¿Tienen más seguridad sus familias? ¿Ya se acabó la corrupción en México? Pues está reprobado. También está reprobado Toranzo. ¿Qué obras ha hecho ese gobernador? Ha hecho muchas carreteras. ¡Ha hecho muchas escuelas! Entonces ya lo reprobamos. Y también reprobamos a Mario García Valdés. ¡No los queremos! ¡Ni un minuto más! ¡Queremos gente buena!
Queremos gente buena como Javier Azuara en la capital. ¡Javier! 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 ¡Qué bonito ambiente estamos viviendo aquí de alegría! De la gente que ya decidió que no quiere gobiernos reprobados. Quiere lo mejor para sus hijos y para sus familias. Y por eso ustedes tienen enfrente a Sonia Mendoza Azuara. Pero también tienen a quienes los van a acompañar como diputado federal, Rubén Guajardo. Pásenle para acá, Rubén. Y Ángeles Rodríguez, pásenle para acá. Quiero presentarles, estos van a ser sus diputados federales que van a trabajar duro para conseguir recursos para que gobierne muy bien. Gobierno del Estado, Sonia Mendoza y Javier Azuara, perdóname. Adriana, van a ser nuestros tres diputados federales. También tenemos Antonieta Ojeda. Pásele para acá, Antonieta Ojeda. Felipe Almaguer. Mariano Niño. Moisés Rodríguez. Y Adriana Paulín. Estos van a ser sus diputados locales que van a trabajar de la mano con Javier Azuara. Los necesitamos a todos, amigos. Quiero aprovechar también para felicitar a nuestro exalcalde Alejandro Zapata, pero gordo, a Octavio Pedrosa, senador de la República, y a Marcelo de las Santos, el gobernador, buen exgobernador de San Luis Potosí. Amigas y amigos, estos vatos están desesperados porque Sonia ha sabido sumar a todos. Ha sabido sumar a las mujeres, a los jóvenes, a los hombres. Ha sabido sumar a los taxistas que aquí nos acompañan. ¡Arriba los taxistas! A los trabajadores del gobierno del Estado que quieren un mejor gobierno. Sonia ha sabido sumar y así va a gobernar, incluyéndolos a todos, porque Sonia quiere que gane la gente, que gane la gente. Amigas y amigos, vamos a hacer historia en San Luis. 6 años buenos con Sonia Mendoza. Sonia gobernadora, Javier presidente. Sonia gobernadora. Gobernadora. Amigas y amigos, presidente. Les quiero decir que este 7 de junio San Luis va a brillar en el mapa nacional porque se va a pintar de azul hermoso. Pero quiero decirles también que vengo de Michoacán, vengo de Querétaro, vengo de Baja California Sur. Todos estos estados los vamos a pintar de azul hermoso, como San Luis Potosí. De ahí vengo y de ahí le vamos a seguir a todos los que nos faltan. Ya no queremos a los gobiernos reprobados de Peña Nieto, de Toranzo, ni de García. ¡No los queremos! ¿Dónde los queremos?
¿Dónde? ¡Fuera! 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 ¡Ese es el ánimo! ¡Arriba Sonia Mendoza! ¡Arriba Javier Azuara! ¡Arriba el PAN! ¡Arriba San Luis Potosí! Quiero despedirme con un grito fuerte que se oiga como un latido entre todos, que digamos ¡Acción Nacional! ¡Acción Nacional! Este es el partido, el mejor partido de México. ¡Acción Nacional, amigas y amigos! ¡Este 7 de junio, Acción Nacional! ¡Muchas gracias! Sonia Gobernadora, Javier Presidente. Sonia Gobernadora, Javier Presidente. Sonia Gobernadora, Javier Presidente. Sonia Gobernadora, Javier Presidente. ¡Arriba ese ánimo! A ver, vamos a intentar una pequeña ola de adelante a atrás. Ni tan pequeña porque esto está llenísimo. Así que vamos a bajar las banderas para que se vea más. Eso. Bueno, de adelante hacia atrás, ¿eh? Una ola. Una, dos, tres. ¡Eso! Y que se escuche nuevamente. Sonia Gobernadora, Javier Presidente. Sonia Gobernadora, Javier Presidente. Sonia Gobernadora, Javier Presidente. ¡Claro que sí! Este 7 de junio vamos a votar por Acción Nacional. Y miren, amigos, amigas. ¡Eso! Yo sí le voy, le voy. A ver, vamos a hacer otra ola, pero desde acá, para que toda la gente que está acá a los lados participe también. A ver, abajo las banderas, abajito, abajito, abajito acá también. Es para que ustedes participen. Vamos de adelante hacia atrás, empezando por los laterales de este escenario. Así que, una, dos, tres. ¡Eso! Con mucho ánimo, con mucha convicción, con mucha certeza de que Acción Nacional es la gente buena, que con Acción Nacional gana la gente de San Luis Potosí. Y vamos a llevar esta convicción y esta certeza a todas las personas a nuestro alrededor. Tenemos muy poquitos días, así que echarle muchas ganas a redoblar el paso, a esforzarnos un poquito más estos días que quedan de campaña para llevar el mensaje a todo San Luis Potosí, que con Acción Nacional ganas tú y gana la gente. ¡Arriba! Presidente, Sonia Gobernadora, Javier Presidente, Sonia Gobernadora, Javier Presidente. ¡Eso! ¡Javier Presidente! Y miren, amigos, amigas, ha llegado el momento de escuchar a una mujer sumamente trabajadora, una mujer comprometida con San Luis Potosí, una mujer valiente, una mujer que ha recorrido San Luis Potosí municipio por municipio, comunidad por comunidad, que conoce sus colonias, que conoce sus calles. Una mujer que hará que este 7 de junio ganes tú y gane la gente. Nuestra candidata y próxima gobernadora de San Luis Potosí, Sonia Mendoza Díaz. Gracias. En San Luis Potosí
ya ganó el cambio. Buenas noches a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este cierre de campaña aquí en la capital. Porque ayer estuvimos en Ciudad Valles, en Matlapa, en Chunutzén de Huehuetlán, y créanmelo que no me queda duda que en San Luis Capital y en San Luis Potosí tendremos gobiernos con los que gane la gente. ¿A poco no? Decirles que este es un momento histórico en la vida de San Luis Potosí. Estamos solamente a 7 días del 7 de junio. Esa fecha va a confirmar lo que todo mundo en San Luis y en todo el país ya sabe, que el PAN ya ganó en San Luis Potosí, que ya ganó el cambio. En la Huasteca, en la zona centro, en la zona media y en el altiplano hay un aire de cambio, se respira aire de esperanza, porque la gente ya decidió por el cambio y nada ni nadie nos puede detener. San Luis es nuestro, amigos y amigas. Quiero saludar a todos mis candidatos y a mis candidatas que están aquí con nosotros. Por supuesto, a nuestro futuro presidente municipal de la capital, Javier Azuara, va a ser nuestro presidente, con el apoyo de todas y todos ustedes. Aquí está el PAN en San Luis Potosí. Aquí está mi tierra, el altiplano. ¡Bravo! Aquí está el panismo nacional. Aquí está el panismo estatal. Decirles que el PAN está unido y que no me queda duda que con el apoyo de todos nuestros panistas, de toda nuestra dirigencia nacional, de nuestros liderazgos que nos han acompañado a lo largo de esta campaña, que nos han venido arropando, empezando por nuestro expresidente, que como dicen por ahí, ¿cómo te extrañamos, Felipe Calderón? Y que nos estuvo apoyando aquí en San Luis Potosí en esta campaña. Y aquí está Margarita, la primera dama, la que sí supo ser primera dama. Querida Margarita, gracias por acompañarnos. Y le agradezco a mi gran amigo, por supuesto, Ernesto Cordero, que siempre ha estado también al pie del cañón apoyándonos en este caminar por San Luis Potosí. Bienvenido nuevamente, Ernesto, a tu tierra. Y por supuesto, a alguien que ha estado aquí férreamente defendiendo a los candidatos y a las candidatas de Acción Nacional, no nada más en San Luis, en Michoacán, en Querétaro, en Baja California, en Acapulco, Guerrero, en todos los estados donde tenemos campaña, en Campeche, en todos. A mi presidente nacional, bienvenido a San Luis Potosí y gracias por estar apoyando con fuerza, con unidad, con todo a los candidatos y a las candidatas de Acción Nacional. Gracias, jefe Madero. Bienvenido a la tierra que te quiere y te queremos. Por supuesto, San Luis Potosí. Aquí, amigas y amigos, aquí está el equipo ganador en San Luis Potosí, el que le va a devolver a la gente la confianza en sus gobernantes y la fe de que en San Luis Potosí tenemos derecho y si es posible a un futuro mejor, porque nosotros como Acción Nacional ya hemos gobernado y ustedes saben que la alternancia en San Luis Potosí ha sido exitosa y aquí tenemos a grandes hombres y a grandes mujeres que han hecho que San Luis Potosí se transforme. Aquí tenemos a nuestro exgobernador, aunque les duela a los de enfrente, el mejor que ha tenido San Luis Potosí. Gracias, don Marcelo. Se le quiere en San Luis Potosí. Y por supuesto, San Luis Potosí no es lo mismo después de haber sido gobernado por muchos
presidentes municipales. Y aquí está Octavio, aquí está Alejandro, por ahí anda Mario, por ahí anda Jorge y todos los que han hecho posible que San Luis Potosí y su gente sepan que los gobiernos de Acción Nacional sí trabajan y sí dan resultados. Y yo quiero decirles que este 7 de junio tenemos un gran reto. De ustedes depende qué quieren para San Luis Potosí. ¿Cambio o continuidad? Cambio, por supuesto. Esa continuidad, y todos en San Luis Potosí coincidimos, ya no queremos gobiernos indolentes, gobiernos que le den la espalda a sus ciudadanos cada vez que le van a pedir que resuelva un problema. Lo que sí queremos en San Luis Potosí es un gobierno que sepa escuchar a su gente, un gobierno incluyente, un gobierno comprometido, pero sobre todo un gobierno honesto con el que gane la gente. Las candidatas y los candidatos de Acción Nacional somos el único proyecto que ofrece un cambio viable, un cambio con el que se puede construir un San Luis Potosí que todas y todos anhelamos. Yo les quiero decir que en Sonia Mendoza van a tener a una gobernadora que no le va a temblar la mano para tomar decisiones por la gente de San Luis Potosí. Una gobernadora... una gobernadora... van a tener en Sonia Mendoza una gobernadora con la sensibilidad que tenemos las mujeres, porque cuando las mujeres participamos en política, le ponemos un toque especial. Y ese toque especial es que todas las decisiones que tomamos lo hacemos pensando en el bienestar de nuestra familia. Por eso, les quiero dejar empeñada mi palabra. Todas las decisiones que Sonia tome en el gobierno serán pensando en el bienestar de todas las familias de San Luis Potosí, porque es lo que mejor que tenemos, el pilar es la familia. Por eso van a tener una gobernadora sensible para ustedes. Sonia, 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 Sonia. Quiero ser la gobernadora de las oportunidades. De las oportunidades de las mujeres potosinas, porque de cada 100 hogares, 38 son sostenidos por una mujer. Por eso tendrán desde mi gobierno el impulso con proyectos para que puedan sostener a su familia con dignidad. Haremos el programa Crédito a la Palabra, pero además he decidido que desde mi gobierno les daremos a todos los niños de primaria y secundaria, porque me preocupa el deporte, los uniformes deportivos y los útiles escolares, porque queremos contribuir a la economía familiar. Mi compromiso es con los hombres de San Luis Potosí, para que desde el momento en que redescubramos la vocación de la tierra, de nuestras cuatro hermosas zonas, podemos arraigar a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a nuestros hijos, que ya no queremos que se vayan de nuestro estado por falta de oportunidades. Por eso me comprometo a trabajar como ustedes lo hacen, desde muy temprano y hasta muy tarde, para generar las oportunidades que nuestra gente en San Luis necesita. Mi compromiso es con las miles de niñas y los miles de niños de San Luis Potosí, que como yo hace 30 años que salí de mi tierra, de Matehuala, porque tenía un sueño, estudiar y trabajar para tener un mejor futuro y ayudar a mi familia.
porque quiero ayudar a esas niñas y a esos niños a cumplir sus sueños, es que me comprometo a ser la gobernadora que impulse la mejor educación para nuestros niños y nuestros jóvenes en San Luis Potosí. Mi compromiso es con la gente más vulnerable, con la gente del campo, con nuestros adultos mayores, que también merecen respeto, dignidad y merecen que se les tome en cuenta. Por eso seré también la gobernadora de las oportunidades para nuestros adultos mayores en San Luis Potosí. Y porque quiero que la gente con discapacidad también tenga su lugar que se merece. Por eso trabajaré de la mano con ellos para rescatar su dignidad y darles un mejor futuro. Mi compromiso, amigas y amigos, es por San Luis Potosí. Por eso los invito a que escribamos esta nueva historia el 7 de junio. De ustedes depende. De ustedes depende qué queremos para nuestro futuro. Lo que sí les digo es que Javier y yo ganamos la campaña, ganamos los debates y ganaremos el gobierno municipal el 7 de junio y el gobierno del estado también, por su voto de todos ustedes. Yo les quiero invitar, finalmente. Yo les quiero invitar que este 7 de junio vamos a derrotar al mal gobierno y a tener la primer gobernadora en la historia de San Luis Potosí con su voto. Unidos vamos a defender la voluntad de la gente de San Luis Potosí. Yo les invito a que este 7 de junio recuperemos el gobierno para ponerlo al servicio de la gente. Que este 7 de junio recuperemos el rumbo de San Luis Potosí. Que este 7 de junio construyamos juntos un futuro de esperanza que nos abrace a todas y a todos. Que este 7 de junio, con tu voto, ganes tú y que gane la gente. Gracias. ¡Arriba ese ánimo! ¡Arriba esas banderas! ¡Arriba corazones! Invitamos a los candidatos de Acción Nacional al frente, a Javier Azuara para presidente municipal, a nuestros candidatos a diputados locales, Mariana Lima, Felipe Almaguer, José Rodríguez, Antonieta Ojeda. ¡Sí! ¡Viva Acción Nacional!
canción de la tomémonos de las manos. Hagamos de San Luis Potosí un lugar de paz, un lugar de hermandad, un lugar donde gane la gente buena de San Luis Potosí. Y así iniciamos esta travesía. Caminemos juntos hacia la victoria. Caminemos todos por San Luis Potosí y cambiemos su historia. Es tiempo de volver a creer con nuestros candidatos Acción Nacional, Sonia Mendoza Díaz y Javier Azuara Zúñiga. Sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ser hermano. Esta es la gran familia de Acción Nacional. En el corazón de San Luis Potosí, para terminar este cierre de campaña de los candidatos de Acción Nacional a la gubernatura, a la presa municipal y a los distritos que convergen aquí en la capital de San Luis Potosí, Angélica. Así es, Enrique, y bueno, déjenme decirles, compañeros, que yo veo realmente, lo voy a volver a mencionar, un partido muy unido, muy fortalecido, y bueno, escuchamos nuevamente los mensajes de cada uno de los candidatos del partido Acción Nacional, y bueno, que siento que cada vez nos convencen más a la población en general, a todos los que estamos aquí reunidos, y estamos seguros de que con ellos San Luis Potosí indiscutiblemente tendrá un desarrollo, un progreso como la entidad se merece. Así es, uno a uno de los líderes que se presentaron hace algunos instantes aquí en este templete, en esta plaza de los fundadores que está, ya lo decíamos, a un lleno total. Hay muchísima gente que, bueno, ha estado manifestando su apoyo a los diferentes candidatos de Acción Nacional. Y bueno, pues varios de estos líderes, ¿no? Ernesto Cordero, el propio Gustavo Madero, la misma Margarita Zavala, estuvieron hablando de la necesidad de generar un cambio para San Luis Potosí. Fíjate que lo que me gustó de esta reunión tumultuaria aquí en la Plaza de Fundadores es el buen ánimo, como decías, Angélica, de la gente que participaron de manera muy activa en esta reunión. Y bueno, quedó demostrado que lo que quiere la gente es una campaña de propuestas, de acciones en beneficio de la solución a los problemas que los aquejan en esta ciudad, ¿no? Y en el estado. Por supuesto, propuestas, acciones y seguramente muy buenos resultados, porque miren, realmente las propuestas incluyen nuestros servicios básicos. Como les decíamos, los candidatos han estado visitando diferentes localidades, diferentes colonias de aquí de la entidad para conocer verdaderamente las necesidades de la población y para tratar de poner remedio a cada una de ellas. Así es, bueno, y ustedes podrán apreciar, amigos que nos siguen a través de Krypton, cómo la gente empieza a acercarse, sobre todo a Sonia Mendoza, también por ahí el propio Javier Azuara, externándole desde luego su gratitud, su... de alguna manera su apoyo también para lo que va a ser ya prácticamente este proceso electoral en una semana más. Y bueno, pues esto cierra prácticamente en una gran fiesta, pueden apreciarlo a través de estas cámaras. Y bueno, toda la gente pues ya en una fiesta prácticamente esto. No, hombre, la plaza estaba rotada, como dicen, de bote en bote. En la calle de Carranza está gente hasta la calle Independencia. En la calle de Álvaro Obregón está saturado. Realmente una gran movilización. Y bueno, pues el mensaje del presidente nacional, ¿no? Que habla de que los panistas saben gobernar, de que están cansados los potosinos de un mal gobierno, de un gobierno que no supo escuchar, que no supo oír, que no supo atender las demandas ciudadanas. Bueno, pues aquí está la prueba de que el 7 de junio los potosinos quieren un cambio, y el cambio lo está ofreciendo Acción Nacional, Angélica. Por supuesto que sí. Y bueno, confiamos en que con la llegada de Sonia Mendoza a la gubernatura del estado, de Javier Azuara Zúñiga a la presidencia municipal de San Luis Potosí,
y de nuestros diputados locales y federales, realmente nuestra entidad pueda destacarse, porque realmente lo tenemos todo, porque lo merecemos y porque queremos vivir mejor, con una mejor calidad de vida. Así es que 7 de junio, candidatos por el PAN. Bueno, hay un ruido muy importante, hay una fiesta, decíamos, aquí en esta plaza de los fundadores. Está, ya les decíamos, pues mucha gente, no solamente en lo que es en esta plancha, sino lo que ha sido en calles aledañas a esta plaza de los fundadores. Y bueno, esto ya les decíamos, es una gran fiesta y todavía siguen por ahí los ciudadanos que se han dado cita en este lugar, felicitando a los candidatos y desde luego externándoles su apoyo para este próximo 7 de junio. Fíjate que algo que es importante recalcar, creo que a pesar del tumulto que hay, ya esta fiesta cívica se ha desarrollado en un orden, bueno, que sorprende, ¿no? Realmente, a pesar de que está, no sé, miles de gente reunida aquí, no ha habido ningún incidente, la gente se ha sabido comportar, y bueno, qué bueno que también esto pudiera ser así, para que el próximo domingo de hoy en 8 días la gente salga y vote, y que bueno, pues elijan a sus candidatos que ellos previeran. Acción Nacional está presentando su propuesta, lo ha hecho a lo largo de 90 días en el caso de gobernador y 60 en el caso de presidentes municipales, y los candidatos a diputados están aquí también haciendo su propuesta para pues ofrecer lo mejor que tienen y para lograr el progreso de esta entidad, que merece lo mejor sin duda alguna, ¿no? Por supuesto que sí, Enrique, y nosotros estamos aquí muy contentos, celebrando ya este precierre de campañas de los candidatos de Acción Nacional. Realmente vemos un tumulto de gente, vemos que hay congregadas miles de personas y, como tú bien dices, hay un orden impresionante. No se ha suscitado ningún accidente, de todos modos hay por ahí servicios de emergencia, pero mire, básicamente todo esto se está desarrollando de la mejor manera posible. Un ambiente muy familiar, ¿no? Vemos por ahí algunos pequeños, incluso familias completas que sí han dado cita a este lugar, como ya lo mencionaban mis compañeros. El orden ha sido pues muy importante, ¿no? Se trata precisamente de generar un ambiente de convivencia y, por supuesto, escuchar este cierre de campaña con las diferentes propuestas que han venido manifestando los candidatos para ya estar prácticamente a unos días de emitir el sufragio, y esperan desde luego todas estas gentes que se han dado cita en este sitio que gane los diferentes candidatos de Acción Nacional, Quique. Y bueno, les comento que en esta misma plaza, el próximo martes, a la misma hora, estará cerrando el candidato de la Alianza por las Izquierdas, Fernando Pérez Espinosa, con el candidato alcalde también, Ricardo Gallardo Juárez, que es el papá. Vendrán aquí, igual junto con todos los candidatos, y bueno, pues habrá que ver cuál es la convocatoria que tiene los partidos de la Izquierda Unida. Y el miércoles estará cerrando pues el candidato del Partido Revolucionario Institucional, también en alianza con Partido Verde y con el Partido Nueva Alianza, Juan Manuel Carreras, junto con el candidato alcalde Manuel Lozano Nieto, que también viene con todo los candidatos a diputados. Y bueno, pues hay expectativa también a ver cómo evolucionan estos dos cierres, ¿no? Sí, sin duda ya estamos en la recta final, ya estamos en una etapa muy importante para los potosinos. Es hora de tomar decisiones y ojalá realmente que sean las más acertadas por el beneficio de todos. Sí, el miércoles ya oficialmente terminan las campañas, y bueno, en ese periodo, en ese lapso, los potosinos y aquellos que todavía no están un poco indecisos, que no saben por cuál de las opciones habrá de votar, bueno, tendrá precisamente esa posibilidad de analizar adecuadamente luego de escuchar ya todo esta serie de propuestas. Por lo pronto, bueno, aquí estamos escuchando las propuestas de los diferentes candidatos de Acción Nacional, en medio, les decíamos, de una gran, gran fiesta aquí en la Plaza de los Fundadores. Estamos aquí, vamos a hacer un pequeño corte para ver, les comentamos a los cibernautas que nos siguen a través de Krypton MX y a través de la página de Sonia Mendoza, que estamos a unos pasos de la escalinata donde accedieron los candidatos. Voy a hacer un corte con la idea de poder ver si podemos lograr que alguien, es una misión más que imposible, pero aquí los dejo con Sergio y con Angélica, en lo que vamos a tratar de ver si conseguimos algo. Vamos a un corte de unos segundos y regresamos por aquí. Moisés, para Antonieta, para Mariano. Él tiene la experiencia, él es cercano a la gente, porque él sí te entiende. Y con el PAN llegó la esperanza para lograr un cambio.
apoyando a Javier, apoyando a Sonia y a toda Acción Nacional. Muy bien, chicos. Yo sí creo en Javier. Vota por él. Y por él, hay que votar. Él puede cambiar tu vida. Él puede cambiar tu vida. Porque en Javier hay que creer. Javier es joven, Javier te entiende. Javier es cercano a la gente. ¡Arriba, Javier Azuero! Porque Javier te invita a creer. Escuche nuevamente, Sonia Gobernadora, Javier Presidente, Sonia Gobernadora, Javier Presidente, Sonia Gobernadora, Javier Presidente, Sonia Gobernadora, Javier Presidente. Javier y por el PAN, por el PAN, hay que votar en San Luis Potosí. Presidente. Yo soy de San Luis Potosí, de esta tierra tan hermosa. A todos yo vengo a invitar a votar por Sonia Mendoza. Soy de San Luis Potosí, ténganlo siempre bien presente. Todos vamos con el PAN, porque Sonia triunfará para que gane la gente. Por todito el altiplano. Regresamos aquí a la Plaza de Fundadores, tratamos de intentar que alguien pagara, pero está el tumulto completamente en una barrera humana que nos inventan, quiere estar cerca de la gente. Bueno, finalmente lo importante fue que le llegamos el mensaje de todos los candidatos de Acción Nacional y todo listo para el próximo día 7, ¿no? Sí, sí, y es que realmente hay panistas muy reconocidos, como tú bien lo decías hace rato. Estuvo aquí y dio su mensaje, por supuesto, el dirigente nacional, Gustavo Madero. Estuvo el senador Octavio Pedrosa. Panistas reconocidos como fueron el exgobernador Marcelo de los Santos, Fraga, Alejandro Zapata, pero gordo. Y, por supuesto, la ex primera dama, Margarita Zavala. Sí, ya lo decíamos, ¿no? Una serie de personajes de importante trayectoria política, no solamente aquí en San Luis Potosí, sino a nivel nacional. Y bueno, pues todos haciendo copartícipes de este cierre de campaña aquí en esta Plaza de los Fundadores en San Luis Potosí. Prácticamente estamos cerrando esta transmisión y desde luego mencionándoles a todos ustedes que seguramente este ambiente de fiesta habrá de seguir los próximos minutos, quizá en las próximas horas, ya dando desde luego a conocer lo que es el apoyo a los candidatos de Acción Nacional. Quique. Ya un último comentario para cerrar esta transmisión, invitarlos a que los ciudadanos salgan a votar este día 7 de junio, que ejerzan su derecho a votar. Hay una corriente muy importante ahí de ciudadanos que están saturados pues del sistema de partidos, están convocando a no salir a votar. Yo en lo particular pienso, y el medio Criptón, y que es importante que los ciudadanos podamos ejercerlo a través de este sistema y que elijamos al que mejor queda. Es un deber ciudadano y yo creo que ningunos debemos de exentarnos de hacerlo. Todos tenemos libre albedrío, ya escuchamos las propuestas de todos los candidatos de los diferentes partidos, tenemos muchas y muy buenas opciones, así es que realmente le hacemos una atenta invitación a usted que nos hace el favor de vernos para que este próximo 7 de junio, salga a votar a las urnas. Sí, y hacerlo temprano, ¿verdad? Para de una vez ir preparando nuestra credencial de elector, no vayamos a andar con las clásicas carreras de ese día. Hay que participar, hay que hacerlo con entusiasmo y desde luego procurando, desde luego, al final de cuentas todos estamos participando en aras de ejercer nuestro derecho y buscando que cada vez haya mejores gobiernos, así que los ciudadanos tenemos una responsabilidad importante aquí. Así es, bueno, pues vamos a dar por terminada esta transmisión de este domingo 31 de mayo del año 2015, desde el corazón de San Luis Potosí, aquí en esta Plaza Cívica, que ha sido testigo de muchas luchas democráticas, donde han
se han exigido el derecho, se exigió el derecho al voto, se exigió el derecho ciudadano de organizar las elecciones, y aquí está la gente participando y exigiendo y escogiendo al mejor de los candidatos, que puede ser este próximo 7 de junio en las urnas. Y pues nos vamos, regresamos aquí, esperemos que muy pronto, todavía para los siguientes cierres de campaña. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima.